Hola a todos, bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Bueno, hoy les traigo un video nuevo y es cómo realizar la consulta de las pruebas del IFES. Entonces, recuerden que ya pueden consultar los resultados del examen del estado de saber 11 del año 2020, calendario A. Listo, entonces vamos a mirar estas pruebas. Vamos a ver una prueba real para que por favor presten atención y no se desconecten. Antes te recuerdo suscribirte a tu canal informativo Yo Emprendo. Aquí debe estar activa la campanita y aquí como suscrito para que te lleguen todas las notificaciones de la información real a tiempo, ¿sí? De todas estas noticias que damos tan importantes para usted, de los subsidios, de las ayudas y de información que está actualmente en el país. Bueno, entonces vamos a ver ya ahorita sí las pruebas del IFES. Entonces vamos a mirarla. Bueno amigos, entonces les recuerdo que todas las personas que presentaron las pruebas el 7, el 8, el 11, 13, 14 y 15 de diciembre pueden ver ya los resultados a través de este enlace ifes.go.co y aquí donde dice ya puedes consultar los resultados individuales del examen del estado saber 11, calendario A, le damos clic. Bueno, entonces aquí dice autenticación de publicación de resultados. Entonces, recuerde que aquí es importante colocar el documento de identidad, si es tarjeta de identidad o cédula, acá el número de documento, la fecha de nacimiento, el número de registro que le dieron, que generalmente el número de registro empieza por AC mayúscula 2020 y el número. Acá no soy un robot y entrar. Yo ya voy a entrar entonces con los números que yo tengo. Y ya vamos a evaluar a esta persona. Bueno amigos, entonces aquí ya tenemos la prueba. Recuerden que deben de ir a resultados.ifes.go.co. ¿Sí? Entonces es muy importante. Igual este link se los voy a dejar en la descripción de este video. Entonces aquí ya me sale la consulta de resultado del examen a través de este link. Recuerden ingresar la cédula, el número de registro, la fecha de nacimiento. Es muy importante y aquí donde dice aquí el año 2020, periodo 4, aquí es donde vamos a ver las pruebas del IFES. Bueno, entonces aquí ya me sale la información básica, los resultados globales. Esta persona, recuerden que el máximo puntaje son 500 puntos, ¿sí? Entonces esta persona sacó 240, entonces se encuentra en el porcentil del 46%, o sea, en la mitad prácticamente. Recuerden que en las universidades de educación superior, sobre todo la Universidad de Antioquia y Universidad Nacional y universidades para becas solicitan un puntaje de 360 como mínimo. ¿Sí? Entonces aquí dice, respecto a los evaluados del país, usted está aquí. ¿Sí? Entonces está en el 60, aquí está, de 100 puntos posibles, su puntaje es 56. ¿Cierto? O sea que sacó el 65% de acuerdo a todas las personas que presentaron esta prueba. Aquí en matemáticas está en 48, o sea que en la mitad prácticamente aquí sacó el 40% de todos los que presentaron las pruebas. En ciencias sociales el 51%, en ciencias naturales 30% y en inglés 43%. Bueno, entonces aquí dice las características del nivel de desempeño. Recuerden que aquí evalúan lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas y ciencias naturales e inglés. O sea, evalúan 1, 2, 3, 4, 5. 5 niveles de desempeño. Aquí el máximo nivel de desempeño es 4. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, por decir, este en lectura crítica le fue bien, porque el máximo puntaje es 4. Matemáticas sacó la mitad, sociales la mitad, porque recuerden que el máximo es 4, ciencias naturales 2, inglés el mínimo puntaje, porque en inglés el puntaje es el B más, el máximo. Entonces vamos a mirar, aquí dice cómo entender los resultados y aquí dice el puntaje global es un promedio ponderado, esto quiere decir que uno o más datos tienen un peso o valor diferente. Para este caso inglés tiene una ponderación de 1 y las demás pruebas una ponderación de 3. Para obtener este puntaje se siguen los siguientes pasos, multiplicar el puntaje de cada prueba por su ponderación. Bueno, esto es como una suma que realizan ellos. Entonces, puntaje por pruebas es una escala de 0 a 100. Los niveles de desempeño, mire que son 4 niveles lo que yo les dije, y en inglés es hasta B más, o sea que el máximo puntaje en inglés es B más y el mínimo es A menos. En los niveles de desempeño tienen tres características principales, son particulares, es decir, están definidos para cada prueba.
son jerárquicos, pues tienen una complejidad creciente cuyo nivel de complejidad es el 4 y el B más para inglés. O sea que si usted sacó un 4, quiere decir que está bien. Entonces dice, son inclusivos puesto que para estar ubicado en un nivel se requiere haber superado los inferiores. Entonces cada nivel de desempeño incluye una inscripción cualitativa de las habilidades y conocimientos que se estima desarrollado o evaluado en cada nivel. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia. Ese es el nivel percentil. Indica el porcentaje de personas que se presentaron al examen con puntajes inferiores al obtenido por el evaluado. Entonces, el icono indica en qué percentil se encuentra el resultado del evaluado. Por decir, esta persona se encuentra muy bien porque está en el 81 con respecto a los resultados de todos los evaluados. El siguiente ejemplo facilita la interpretación de estos resultados. Si el puntaje global del evaluado estuviese ubicado en el percentil 81, este sería mayor a los puntajes globales obtenidos por el 81% de los colombianos que presentaron el examen y menor al igual al 19 restante. Entonces aquí ya usted le dan clic en descargar. Él le descarga por acá en esta esquinita la prueba y ya usted se debe ir. Si quiere lo puede abrir desde acá o ya abre la carpeta de descargas y allí le aparece. Entonces aquí descargamos las pruebas, aquí ya me sale el puntaje que son 240 lo que sacó y ya aquí el nivel percentil se encuentra, este se encuentra en 65, o sea, no le fue mal. En matemáticas estuvo en el 40. Aquí la mayoría estuvieron en el 51, aquí sí estuvo regular en el 30 y 42. Pero ya aquí sale el puntaje, lectura crítica, el nivel de desempeño fue 3, en matemática 2, 2 y 2. Recuerden, o sea que estuvo en el medio, porque recuerden que el máximo es 4. Listo, lo que ya habíamos visto. Entonces aquí ya sale otra vez cómo interpretar los resultados, que eso ya lo vimos. Entonces así amigos, recuerden que el máximo puntaje es 500. ¿Sí? Y ya esta persona sacó 240, está en la mitad. Y recuerden que para ingresar a la universidad es 360. Para el SENA no te piden puntaje, solamente haber presentado las pruebas. Ya en el SENA es de acuerdo al puntaje que tú saques. Lo mismo en las universidades, si a ti te va bien en la prueba universitaria, puedes pasar. Pero generalmente clasifican. Y más fácil las personas que sacan más puntaje. Entonces, eso era lo que les quería informar. Bueno, no siendo más, los dejo y recuerden suscribirse a su canal informativo Yo Emprendo. Ya saben, el link queda en la descripción del video para que hagan la consulta. En la página en este momento está un poco colapsada, entonces, si la abren y está caída es porque muchos estudiantes están revisando el resultado. Entonces, tienen que insistir. Muchas bendiciones para todos y recuerda suscribirte a tu canal informativo Yo Emprendo. Aquí brindamos la información también de becas para estudio para todos los estudiantes, también la información de Jóvenes en Acción para las personas de Sisbén Bajo que estén en la universidad o instituciones de educación superior.